Para este maquillaje, comencé con la túnica de Hades. Para esto, usé sombra de ojos azul marino para realizar el cuello de su túnica. Después, utilicé un corrector en maquillaje color blanco y dibujé los triángulos que adornan el cuello. Lo mezclé con la sombra de ojos y así obtuve un tono más claro. Ya que terminé el cuello, pasé a pintar el resto de la túnica de color azul grisáceo y agregando un poco de sombra negra por debajo del cuello azul para crear una mayor dimensión en las telas de la túnica. Al acabar la túnica, seguí con la tela negra que sostiene a un hombro del personaje, para la cual utilicé pintura para body paint negra. Hice una forma de especie de reloj de arena, ya que la parte más delgada será para después crear el broche que sujeta su tela. Ahora, con ayuda del corrector blanco, comenzaremos a delimitar la parte donde crearemos la calavera. Esta será el broche de la túnica. Utilicé el corrector para pintar las líneas sobre el color negro que ya habíamos puesto antes, las cuales difuminaremos para crear un efecto más tridimensional de las arrugas que se forman en la tela sujetadas por el broche. Por último, con ayuda de la pintura negra y sombra oscura, hice los detalles sobre la calavera. Para el rostro, utilicé el corrector blanco como color base de la piel de Hades. Difuminé el corrector para esparcirlo por todo el rostro hasta quedar uniforme. Con ayuda de un pincel delgado y sombra azul, delimité las facciones del personaje, ya que Hades las tiene bastante marcadas. Después de definir cada una de ellas, usé una sombra azul más oscura para difuminar el rostro y acentuar los pómulos, mandíbula, frente, ojos y nariz.
Para crear mayor dimensión, volví a utilizar el corrector, pero esta vez solo difuminé hacia adentro, de modo que los bordes resaltaran las facciones de Hades. Y finalmente, con la misma sombra azul que utilizamos para el rostro, maquillaremos las hendiduras del cuello y lo difuminaremos para crear mayor dimensión. ¡Ay! ¿Quién apagó la vela? Espero que te haya gustado este tutorial y te pido que me regales una manita arriba y te suscribas a mi canal. Yo soy Rafa y nos vemos para la próxima.